Buenos días, feliz día de San Valentín. Van a estar viendo esto ustedes el 15 de febrero, pero hoy estamos a 14 de febrero. Mi esposo se acaba de ir a trabajar y yo voy a preparar a mi niña para ir a la escuela y empezar mi día porque tengo que hacer literal una cena gourmet. Ya estamos acá en la escuela de Bomboncito de Azúcar. Yo vengo, vean, como una zombie. O sea, cargo pads. Luego cargo este. Ay, y estas cosas no ayudan, ¿verdad? Pero me dolían las orejas esta mañana, así que dije, me las voy a proteger. Voy a ir a Dollar Tree y luego voy a pasar a Wegmans. Ay, se me olvidaron las fresitas. Voy a tener que pasar rápido a Wegmans porque ayer se me olvidaron las fresas y es lo último que me hace falta. Pero voy a también a pasar a Dollar Tree porque allí, la vez pasada que fui, había globos y quiero agarrar unos para que se vea bonito. Es que me quiero tomar unas fotos. Ahorita me veo de la patada, pero me voy a arreglar bien. O sea, voy a dar un cambio drástico. Ay, 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 sí. Y así voy a ir a la tienda. No soy la primera ni la última que a veces tiene que correr fodonga a la tienda. Voy a pasar también a McDonald's. Le voy a comprar algo a mi bebé ahí porque tiene bastante hambre. Y me estuve depilando esta mañana, así que no les hice desayuno. Pero mi niña va a desayunar acá en la escuela. Y luego el nene le voy a comprar algo para que así no gastemos tiempo. Porque todavía tengo que hacer las fresas. Pues un montón de trabajo, ustedes me comprenderán. Ahora sí que llené el carro de globos. Está en la gloria de globos ahorita. Y si ya estaba lleno el carro, miren, lo llené más. Agarré otro globo, pero este globo está gigante. Así que, bueno, se ve bien bonito adentro, pero a la vez un poquito claustrofóbico. Ya llegamos a la casita. Quiero que vean qué chulas están estas fresas. Grandotas. Compré dos paquetes para que, por si las dudas, ¿verdad? Si cometo algún error, tenga yo más con qué practicar. Acá tenemos todos los globos. Este es el que compré en Wegmans. Este compré en Wegmans ayer. Sí, ya fue ayer. Lo vio mi bebé y dijo, lo quiero, lo quiero. Y yo dije, también lo quiero, porque vean qué bonito está. Estos globos chiquitos los agarré en Dollar Tree. Agarré 9, pero uno se me voló. Una rosa, y es por eso que ahora nada más tengo solamente una rosa, pero tenía yo dos. Pero bueno, este le di al nene para que se distrayera y me dejara un ratito estos globos. Déjenlas, pongo acá para que yo platique un ratito. Rápido, rápido, les voy a dar una actualización. Se van a preguntar quizás en esta parte del video, ¿qué me va a regalar mi esposo? ¿O qué tiene el plan? O quizás estás cuestionado por qué ando comprando yo los globos y todo eso, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, yo le dije a mi esposo que no quería nada. Ay, no lo voy a forzar, obviamente, a que no agarre nada. Pero yo le dije, no sé si quiero recibir algo, ¿verdad? Porque siempre que él me ha regalado algo, lo ha agarrado a través de Edible Arrangements. Así que ahí venden como fresas, fruta, ¿verdad? Fruta cortada. Te mandan muchas veces también las flores. Así que él ha ordenado también las flores. Personalmente, cuando él estaba fuera trabajando, sí me agradó el regalo que me mandó, simplemente flores. Yo dije, está bonito, especialmente porque él no estaba acá. Y en ese entonces yo necesitaba, pues, atención. Atención y sentirme amada desde lejos, porque estaba yo acá con un recién nacido, ¿verdad? ¡Ay, se te arredó! A ver. ¡Oh, no! Ya, ahí está. Pero ahora que estamos juntos, el año pasado también me compró flores y un edible arrangement que se come. Y las flores, pues, aunque estén chiquitas, cuestan muy caras en estas fechas. Especialmente porque no puedes comprar las flores con antemano porque se ponen marchitas, se ponen feas. Y las tiendas saben, las compañías saben que la gente va a querer regalos frescos. Pero bueno, la vez pasada me llegaron primero las flores y la verdad yo no soy fan de las flores cuando me regalan. Nunca me ha gustado que me regalen flores. Sí está bien aquí acá, pero la verdad no soy que digamos, cómprame flores, quiero flores de regalo. Por eso es que nunca me compré flores casi, porque casi no me gustan. Y sí, simplemente esa es mi forma de ser. La fruta picada que venía bien bonita adornada nos llegó a eso casi de las 9 de la noche. Estuvimos esperando casi toda la tarde y
él estaba como angustiado que no llegaba el regalo, ¿verdad? Así que me pueden entender. Y es que dice que lo puso con 2 semanas de anticipación la orden. Y él trabaja por lo general para el día de San Valentín. Así que yo le dije, no me compres nada, no necesito flores, no necesito fruta picada. Cuesta muy caro, no llega a tiempo y luego las flores se mueren enseguida. Por eso tampoco ni yo me compré flores ahorita, como pueden ver, nomás puro globo. Mi esposo no tiene como el tiempo ni la conveniencia de sorprenderme como un arreglo de globos, porque se la pasa trabajando y yo estoy en la casa y no puedo hacer cosas de escondidas. Así que no sé, quizás a rato él, si viene con una flor, qué bien, pero si no, está bien también, no necesito absolutamente nada. Por eso es que en el vlog pasado vieron que abrí como una cajita, eso es, creo que es su regalo, supongo, ¿verdad? Porque me llegó temprano. Él sabe que a mí me gusta mucho ver cómo hace la gente charcuterie boards y he querido hacer uno, nomás que no me he animado porque no tengo mucha creatividad y cómo puedo pues componer y no sé cómo puedo asemblar todo porque necesito comprar aquí, acá, así que por eso me agarró una caja donde trae todo. Voy a estar haciendo el charcuterie board el día de hoy y me gusta, o sea que eso me gusta a mí, así que por eso creo que me decidió regalar algo que sea un poquito más útil. Así que nomás me agarró eso. Como les digo, eso no es mi regalo de San Valentín, no sé si voy a agarrar un regalo preciso de San Valentín en este momento, pero no estoy esperando absolutamente nada. Ok, chicas, no les voy a decir porque yo sé que para muchas personas quizás el día de San Valentín es un día como que representa amor. A nosotros no. Todo esto que yo estoy haciendo no es tanto por el día de San Valentín. Simplemente yo quiero una foto, quiero pasar como un día feliz con mi familia. Y luego mi esposo, como les digo, no tiene creatividad para hacer este tipo de cosas. Así que yo lo voy a hacer porque quiero un backdrop. Sí, porque quiero un backdrop, quiero tomarme fotos, me voy a arreglar a mi niña, y luego a mi niño, y quiero fotos, ¿verdad? Obviamente que también mi esposo se va a arreglar, pero sí, lo más importante para mí es que agarremos unas fotos y que esté como decorado. Ah, bueno, el regalo de San Valentín que le voy a dar a mi esposo va a ser... ¡Ay, no deja el jalapeño aquí afuera! Va a ser la comida y a mis niños también, como les digo, les estoy celebrando el día de San Valentín. Por lo cierto, me veo tan demacrada porque no he dormido bien estos últimos días porque bebé Jordan ha estado encima de mí toda la noche y me anda pateando. Así que, ay Dios mío, ahora sí me salieron ojeras de lo cansada que estoy. Tengo este bowl que está grandísimo y tengo mis fresitas acá, así que voy a escoger las más grandecitas. Vean, como esta, las más bonitas. Y las voy a poner acá en agua y le voy a echar vinagre para desinfectarlas porque también le voy a dejar la raíz. También les voy a dejar la hoja, así que necesito que estén limpias. Miren qué bonitas están las fresas. Esta parece como un corazoncito deforme. Voy a tener que abrir el segundo paquete para que así, como les dije yo, agarre yo las más mejores. ¿Saben quién va a querer una fresa? Que se me acercó ya mi bebé. Te voy a lavar una, mi amor. ¡Tengo una fresa! Este es el vinagre que le voy a estar echando nada más. Un chorrito. Ya que revolví todo acá, voy a dejar que estén ahí unos cuantos minutos. Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder. Voy a interrumpir un ratito, miren mis fresitas y vean. Aunque le dije que no, me lo hizo. Así que no van a creer que es lo que me... No van a creer lo que es, miren acá. Cupcakes. Y vean ahí. ¿Ven eso? Fresitas. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy haciendo fresitas, pero no le hace, ¿verdad? Vamos a continuar aquí haciendo nuestras fresitas. Y vean, estas primeras dos blancas me salieron feas, pero las
después casi no. Así que las negras me salieron perfectas. Es con excepción de esta. Or maybe just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Eh, hey, loving on me. Maybe you won't see me get emotional. And sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Be my ride or die. Around all these people, we'll try to be someone better than you and I. Posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away? Walk away. Walk away. Así es como quedaron las fresas. Las puse aquí nada más para presentación. Voy a limpiar esto. Voy a desinfectar bien esto para poder usarlo. Como les digo, uno es para mi esposo y también el otro es para mi niña. Al último hice estas. Vean acá. Es mi primera vez, por lo cierto, hacerlas. Así que si se ven un poquito feas, disculpen. Es que nunca había yo hecho y vean acá el error que cometí. Pero de todos modos se ven divinas. A ver, miren, este regadero con cuchillo, tijeras, iba a decir tijeras, flores y todo. Pero vean qué bonito va quedando. Le puse este que viene siendo, no sé cómo se llamará esa cosa. Y tengo el cheesecake que hice ayer. Les voy a dejar acá los clips para que ustedes también puedan ver. Obviamente que lo tuve que hacer con anticipación. También ordené unos cookie cutters que vienen en forma de corazón. Pero yo voy a cortar el cheesecake en corazoncitos. Ya aspiré, ya trapié. Huele rico. Ya también, miren, puse mis papas acá. Voy a hacer también papas. Me voy a bañar ya ahorita. Son las 2:06 de la tarde. ¿Ven ahí? Me voy a bañar. Voy a tratar de ponerme maquillaje rápido. Y voy a preparar pues la mera comida. Todavía falta. Es que mi esposo va a llegar a eso de las... Sale a las 4. Esperemos que no salga temprano, porque a veces lo dejan ir temprano. Sí, a las 4. Así que casi a las 5 es cuando llega. 4:45 más bien. Y Bombón sale a las 4:45. Así que lo que voy a hacer, creo que es que le voy a decir: pasa por Bombón, si puedes. Pasa por Bombón, lo voy a llamar a qué horas esté listo. Y mejor le digo que pase por Bombón y se me haría un poquito más fácil. Creo que sí, no sé, estoy debatiendo todo. Así que ya estoy lista. Me puse unas pestañotas.
bien dramáticas. No estoy acostumbrada a verme con labio rojo, así que me siento que me veo rara, pero es porque tiene mucho tiempo que no lo uso. Dejen rapidito, les muestro mi vestido. Es este. Este es mi vestido. Lo usé para el cumpleaños de Baby Jordan. Me queda muy perfecto de acá, pero de aquí no. Pero no importa, me lo voy a poner. Bueno, ya lo tengo puesto. Lo voy a dejarme lo puesto más bien. Y ahora voy a hacer las papas y creo que toda la comida. Son las 3:38. Por bombón, así miren. Nomás me puse el suéter, pero llegué con mi esposo junto conmigo. Pudo abrir la puerta. Ay, jalapeño. Me saluda. Y estamos ahora sí dentro. Vean aquí lo que estoy haciendo. Aquí. Para que vean que Bélgica lo hizo. No lo ordené. Hice pues con mis dos manitas. Bueno, con una ahorita, pero ya se dan la idea. Y bien, aquí está, ahora sí, nuestra cena de San Valentín. Les agarré una pizza a los niños, pizza al corazón. Esto es lo que me agarró mi esposo. Esta, miren, es la cena del día de hoy. Lo que hice. Hice lobster con steak, papa de ajo, cream spinach. Así que... Ah, y por lo cierto, es mi primera vez. Nunca he probado eso, el lobster. Nunca jamás. Y el regalo para mi niña que le hice. El regalo para mi esposo. Y sí, aquí está los balloons, los globillitos, vean acá, qué bonito. Buenos días, ok. Estamos al día siguiente y qué creen, miren, no me quité mi maquillaje de anoche, ya no me dio tiempo. Terminé súper agotada, pero bueno, digamos al final de este video, espero que les haya gustado. Me divertí muchísimo, pero no sabía yo qué cansada iba yo a quedar, porque no, la verdad no tenía yo idea de qué cansado queda uno después de hacer todo. Todavía me faltó hacer mi charcuterie board. Ahora todo lo pongo porque quiero que se vea bonito. Ya no más para mí. Yo lo voy a disfrutar solamente porque no creo que a nadie le guste los charcuterie boards acá. Pero sí, me gustó muchísimo todo lo que hice. Pude explorar mi creatividad. Les grabé todo lo que yo pude grabarles. Me hubiera gustado grabar más y todo eso, pero para eso creo que necesito alguien que me ande grabando, ¿verdad? Porque es un poquito a veces difícil hacerlo, y luego mi esposo pues estaba en el trabajo, así que no pude pedirle a él que me grabara. Pero bueno, como les digo, me divertí mucho, exploré mi creatividad y creo que es algo que me gusta. No sé por qué, pero desde que empecé a hacer como globos y arreglos de globos, me ha gustado mucho y me ha llamado el interés como decorar para eventos o ocasiones especiales y planear algo así bonito. A mi hija le encantó su cajita, quedó súper feliz. Me divertí muchísimo. Déjenme saber abajito en los comentarios cómo pasaste tu día de San Valentín. Y si llegaste al final de este video, déjame corazones, lléname de corazones la sección de comentarios, y las veo en un próximo video. Que hayan tenido un bonito, feliz día del amor y la amistad, y besotes. Bye, chau, chau.